llegamos a tierras nicoleñas, a Buenos Aires, el circuito Roberto Poto Enrico, circuito de 500 metros, de esos tradicionales que recorre la Copa Nacional Infanto Juvenil, categoría 97. 40 vueltas a la pista para los ciclistas. Y por supuesto también veremos la 95-96. Decir que ya se definió la Copa Nacional Infanto Juvenil en Belville, Córdoba. Imagina que estarán muy prontito aquí en Ciclismo 21. El primer sprint quedaba para Brian Bonson de Mar del Plata, sumando de a 5 en esta categoría 97. Llegaban al segundo embalaje, 5, 3, 2 y 1. Luciano Ace, Valdegoya, Corrientes, sumaba de a 5. Tras otro Luciano, Ramírez de San Nicolás, intentaba en solitario luego del segundo embalaje, buscando que su escapada asume y coseche unidades. Aquí viene por la cuerda Acebal, no, Ramírez, perdonen ustedes. Sumaba de a 5, Emiliano Fernández de San Luis era el segundo, Brian Monzón. Y allá va justamente Brian Monzón, que salía a buscar nuevamente a su rueda Emiliano Fernández de San Luis. ¿A qué venían los dos? Uno de San Luis, el otro de Mar del Plata, por la mínima. Adelante pasaba el de San Luis, Emiliano Fernández. 5 puntos contra 3 por esa mínima diferencia. La fuga de 2 seguía sumando ventaja sobre el pelotón mayoritario, al que no vimos en esa pasada. Igualmente llegaban al quinto embalaje, donde nuevamente Emiliano Fernández se quedaba con los 5 puntos. La fuga seguía al estilo de un match de velocidad, solamente de a 2. Más gente que se quería sumar a la punta. Sin embargo, Emiliano Fernández atacaba y llegaba en solitario al sexto por otros 5 puntos. Monzón quedaba con 3, Moya con 2. Gastón Moya de San Francisco, Córdoba, donde vamos a estar dentro de muy poquito para la doble. Séptimo sprint. Emiliano Fernández sigue en cabeza de carrera. Sumaba 5 unidades más y ya se iba derechito a la victoria. La segunda colocación quedaba para Javier Cánova de Rosario. Y pese a la gran diferencia en puntos, Fernández mantenía la escapada. Última definición. Y Fernández con su llegada en escapada totalizaba 28 unidades. Embalando todos atrás, Luciano Acebal se quedaba con 3 más para su casillero, pero la victoria correspondió por 28 unidades a Emiliano Fernández, 18 Brian Bonson, 10 para Luciano Acebal en el podio de los mejores. De esta quinta fecha quedaba una categoría, la 95-96, a 50 vueltas y 10 embalajes. Ya iban por la vuelta previa, la presencia de Nicolás Sosa como dorsal número 1 y puntero del campeonato. Y el primer remolino, la primera emoción. Nicolás Sosa, justamente para la Escuela Nova, sumaba de a 5 delante de Lautaro Iníguez, el local, que sumaba solamente de a 3. Empiezan a apurar el paso a los corredores de la Junior. Pablo Sotomayor
era con la dorsal número 4, que sumaba 5 puntos en el segundo sprint. Y con un lote más reducido, no completo, llegábamos al tercero. Aparecía Fabricio Martínez. Lograba 5 y se acomodaba en la lucha por la general. Muy repartido y muy peleada la 95-96. Así aparecía el cuarto embalaje, la cuarta decisión intermedia. Y Marcos Rodríguez de Pergamino, Buenos Aires, era el que más puntos sumaba de los 5, 3, 2 y 1 que reparte cada sprint. Por supuesto, reglamento de prueba de pista, 20 unidades para quien alcanzara el pelotón mayoritario, a la mitad más uno de los que venían persiguiendo. Quinto sprint y vuelve a aparecer Nicolás Sosa, el de Aniatuya, corriendo para la escuela Nova del Mono Giles. Mientras suena la campana por un nuevo embalaje, estaba Vega y se sumaba también Nicolás López de Boca Juniors de Río Gallegos, con esa camiseta azul y amarilla característica de los chicos de la Patagonia. López, Vega y Níguez, los tres mejores de ese nuevo embalaje. Nos acercábamos al cierre tanto de la carrera de la 95-96 como de la jornada de San Nicolás. 3-4 en fuga. Vuelve a aparecer el de Santiago del Estero para Aniatuya. Nicolás Sosa, 5 puntos más delante de Iníguez, de Vega y de López. Un nuevo toque de campana, octavo de los 10. Otra vez acelera Nicolás Sosa. Ya solamente quedan 3 al frente. Se quedaba en el camino Marco Rodríguez. Se quedaba en el camino Luis Vega. Y allá va con Sosa. La escapada de solamente 3. Ahora vuelven a ser 4. Luego del nuevo toque de campana, apuraban el paso Sosa y Nicolás López. Repetía el 1-2 en el sprint anterior con Nico Sosa y Nicolás López. Más atrás Iníguez y Michelini. Y la dupla de 2, Nicolás, se iba derechito a la victoria. Con el santiagueño Nicolás Sosa, puro festejo más allá de entrar en la segunda colocación. Una nueva fecha para él. López con los 5 del último sprint fue el segundo. El tercero, Lautaro Iníguez, sumó 15. Y el cuarto, Lucas Michelini, que sumó 10. Bueno, fue una carrera muy dura. Se me complicó un poco. Bueno, pude ganar el primer embalaje. Después logré la fuga con otros 2 chicos más. Y bueno, y pude obtener la victoria. Quiero agradecerle a mi papá, que hace todo lo posible para sacarme siempre, a Don Gómez, que me ayudó en lo económico para hacer posible este viaje, a mi entrenador, Jorge Giles, y bueno, mandarle saludos a mi familia y un saludo especial para mis hermanos y mi mamá. Y bueno, este triunfo se lo quiero dedicar a 2 amigos míos que no están presentes, a Franco Barrio, saludo a la familia,
a Ezequiel Mandril, que se me fue hace poco, y el triunfo es para Bautista Correa, que es de mi pago y que no puede estar presente.